Contacto Social, el informativo de los trabajadores. Nos encontramos en este momento en los juzgados especializados realizando un plantón exigiendo la liberación del compañero Julián Gil, que pues como todos sabemos es un falso positivo judicial que ha venido haciendo la fiscalía, no solo contra compañeros, sino contra también los líderes sociales en distintas regiones del país. Sobre ese sentido, pues este plantón tiene pues el propósito de exigir al Estado colombiano, a la Fiscalía General de la Nación, la libertad inmediata del compañero Julián Gil, toda medida de que entendemos pues que esto está enmarcado entre un contexto de criminalización, de judicialización de los líderes sociales. Bueno, nos encontramos en la primera audiencia de nuestro compañero Julián Andrés Gil. En estos momentos pues es muy importante resaltar su labor dentro de la cárcel. A pesar de que Julián ha sido detenido injustamente, pues eso no ha limitado su accionar social y su trabajo de entrega hacia la comunidad. Él, desde que entró a la cárcel, encontró como una de las principales falencias es que muchos de los presos que se encontraban allá eran presos analfabetas, y en esa medida ha venido trabajando por la consolidación de bibliotecas dentro de la cárcel. En estos momentos se logró consolidar una biblioteca en el patio 11 y nuestro compañero fue trasladado al patio 12 y ahí se consolidó la segunda biblioteca que él ha venido desarrollando. Esa biblioteca la ha venido acompañando de diferentes trabajos sociales. Uno de ellos es el trabajo de los círculos de lectura, en donde se encuentran unas lecturas predeterminadas y se invita a los presos para que puedan discutir diferentes textos. También tiene un espacio de cineforo dentro de la biblioteca y ha venido trabajando también para poder consolidar otras bibliotecas en los otros patios de máxima seguridad. El compañero Julián Gil ha sido un líder destacado en nuestro proceso organizativo, ha participado en diferentes comisiones de trabajo, ha liderado diferentes iniciativas a favor del pueblo, de los derechos, de la garantía y de una vida digna para todos y para todas. En este momento estamos insistiendo, seguimos insistiendo en la libertad de nuestro compañero, porque sabemos que esto es un montaje judicial. Ser líder social no es un delito, pero lamentablemente en nuestro país vivimos una ola de persecución y de criminalización que lleva a la cárcel, lleva tras las rejas a hombres y mujeres que han decidido luchar por un país con vida digna. En este momento vemos cómo la fiscalía, cómo la justicia en este país encarcela a nuestros líderes, maltrata a nuestros compañeros y a nuestras compañeras en medio de todos estos procesos de judicialización que, entre otras cosas, son irregulares, y que esta estrategia de judicialización que estamos viviendo en nuestro país se demuestra precisamente cómo, a partir de la libertad de Mateo Gutiérrez, un líder estudiantil que fue injustamente detenido por casi 19 meses y recientemente su libertad, demuestra cómo estos montajes judiciales están atentando precisamente con la labor de las organizaciones sociales, con la labor de las organizaciones políticas, con la labor de las organizaciones de jóvenes y de estudiantes, que lo único que pretendemos es luchar por transformar nuestra realidad y hacer de Colombia un país más justo.